muy buenos días. Saludos a todos los telespectadores de Canal 6 Navarra. Comienza en este momento la retransmisión de este chupinazo de las fiestas de Santa Ana 2008 en Tudela. Están viendo la Plaza de los Fueros, el cuarto de estar de la capital ribera. Y están viendo en este momento a muchos jóvenes, como pueden ver ya se han adelantado al chupinazo, están ya manchados de amarillo, de azafrán, de champán, porque no han podido aguantarse para empezar a disfrutar esta fiesta. Como decimos, estamos en directo haciendo esta retransmisión para ofrecerles a las 12 el lanzamiento del chupinazo, como saben, a cargo del concejal de festejos por UPN, Fernando Inaga. Un momento que Canal 6 Navarra va a hacerles llegar hasta sus casas a través de, como no podía ser de otra manera, de sus pantallas, y también lo vamos a hacer en directo a través de nuestra web www.c6na.tv. Como decimos, arranca en este momento esta retransmisión y bueno, quien les habla, Merche Añón, va a hacerles llegar estas imágenes, en este caso la voz, y no lo voy a hacer sola, sino que lo voy a hacer acompañada de Luis González, el jabonero. Él fue, bueno, es conocidísimo aquí en Tudela y fue tudelano popular en el año 1994. Luis González, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha llovido, buenos días. Ha llovido un poquito, sí. Ha llovido. Como decíamos, tudelano popular, porque Luis González es una de las personas que ha trabajado de forma incansable y lo sigue haciendo por mantener las tradiciones de Tudela, por el folclore. Y bueno, ayer mismo, Luis, había un espectáculo aquí en Tudela, Tudelanerías, en el que oficiabas como maestro de ceremonias y en el que participaron 200 personas de aquí de Tudela, de los colectivos musicales, ¿no? Fue un halago tremendo presentar eso. Ya lo sabía, pero el año pasado no pude estar. Lo hizo muy bien un amigo, Germán, y vamos, estuvo estupendísimo, la gente lo pasó fenomenal. Y dejamos la impronta de lo que es lo nuestro, ¿no? Tudela, lo nuestro, lo que yo decía en el escenario de aquel vinilo que tituló el colectivo Muga en el año 1998, 20 añitos atrás. Bueno, como decimos, Luis González va a estar con nosotros en esta retransmisión para ayudarme a comentar estas imágenes que estamos viendo en este momento de esta Plaza de los Fueros, que comienza a llenarse ya de jóvenes tudelanos que tienen ganas de fiesta. Pero también va a haber dos compañeras más de Canal 6 Navarra que se encuentran en esta Casa del Reloj y que van a ser las encargadas de hacernos llegar las voces de todos los invitados, de todas las personalidades que van a asistir a este chupinazo. Son Lourdes Biurrun y María Vidaurre. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, Merche. Casi hablamos a la familia y todo, María. Estamos sincronizadas. Eso es. Nos encontramos, como dices, Merche, aquí dentro de la Casa del Reloj. Ya sabes que queda poco más de media hora, poco menos de media hora, pero es que esto se está empezando ya a llenar de gente y aquí lo que tenemos es muchísimo calor. Muchísimo calor, calor fuera y también calor aquí dentro, donde poco a poco van llegando los protagonistas y por supuesto se lo iremos contando y estaremos con ellos para que todos ustedes lo vean desde sus casas. Eso es, vamos a poder hablar con todos los protagonistas desde Cohete, de inicio de las fiestas de Santa Ana 2008, para que nos cuenten cómo van a vivir ellos estas fiestas, así que desde aquí no nos movemos, Merche, para contárselo todo también a quienes nos están viendo desde casa. Muy bien, bueno, no nos perderemos, por supuesto, a Fernando Inaga, ¿no?, que va a ser el encargado de prender la mecha este año del chupinazo. Estaremos con él también y le preguntaremos a ver cómo ha ido, si podemos hablar antes con él, y si no, después hablaremos a ver cómo ha ido la experiencia. Muy bien, bueno, pues contaremos con su presencia. No sé si, Luis, nos querías comentar algo. No, vamos, yo os estoy viendo ahora y ya me estoy poniendo la carne gallina viéndoos aquí y abajo, o sea, pero fantástico, quedáis guapas, 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 de verdad. Y luego, además, nos habéis quitado de en medio un protocolo importantísimo, empezar a hablar con toda esa gente que vais a tener que hablar. En Merche y yo seguro que estaríamos más a gusto hablando con los de la azafrán abajo, es una opinión contrapuesta y tal, pero hay que cubrir todo. Se lo están montando bien, porque desde hace un rato ya llevan aquí de fiesta, se les oye además desde aquí que están muy cerquita del balcón, porque la altura a la que están, se les ve desde aquí, casi se les huele incluso ese azafrán. Muy cerca y muy amarillo. De todas maneras, María y Lourdes, con esos vestidos que lleváis, bajar abajo, para problemas que decimos aquí. Nos hemos intentado esconder un poco y de momento parece que ha ido bien. A ver luego. Ya se han respetado. Sí, se lo he comentado yo, Luis, les he dicho, uy, 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 digo, tenéis mucho peligro, digo, cuidado, chicas, cuando bajéis a la calle, digo, que vais muy guapas, muy limpias, y aquí en Tudela, eso de que el día del cohete vaya la gente de blanco, no sé, gusta. No sé, si encima de ser van... Ay, mamita. Esperemos que se porten bien. Sí, Merche, queríamos recordar también, María y yo, a la gente que nos está viendo en casa, ahora en directo también a partir de las 10 de la noche, que pueden participar también
con nosotros a través de esos mensajes de texto para que los leamos también en pantalla por si quieren felicitarnos las fiestas, contarnos cómo las van a vivir o cómo las están viviendo ya con esos mensajes. Bonitas. También, o malas, porque nunca se sabe. Hay gente que estará en casa quizá viendo este chupinazo en directo a través de Canal 6. También ellos pueden participar por el móvil. Un mensaje muy sencillo, texto C6, un espacio y lo que nos quieran contar nos lo envían a 5767, que se lo aprendan bien y así podemos ir leyendo esos mensajes a lo largo de esta retransmisión en directo. Eso es, chicas, pues muchas gracias. Iremos conectando con vosotras conforme vayáis teniendo allí en la Casa del Reloj a estos invitados. Bueno, pues decir, como os comentaban nuestras compañeras, que desde este momento y hasta la 1 de la tarde, les recordamos, estamos en directo contándoles esta retransmisión del chupinazo de las fiestas de Santa Ana 2008 y que pueden mandar esos mensajes al 5767 C6 espacio y su mensaje al 5767. Nos gustaría mucho compartir con ustedes esta retransmisión, que nos contasen, bueno, pues qué les parece esto que están viendo. No sé si tendrían ganas quizá de acercarse hasta aquí. Dime, Luis, que veo que te estás riendo. ¿Estás viendo las imágenes? Me estoy riendo porque son unas opiniones muy contrapuestas, ¿no? Desde lo que contempla ya la edad madura, me llamo así por si acaso me oye algún amigo y me dice, ¿de qué estás diciendo tú, que somos mayores? Pues no sé, ves las imágenes estas, este fondo tan precioso, y dices, caray, qué marranos, qué no sé qué no sé cuánto. Joy, qué ganas tendría de estar ahí con ellos. Estar ahí abajo. Me lo estaba imaginando que estabas pensando eso. Digo, sí, me un poquito que, así. Un que poco Luis así. Va a sufrir un poquito aquí en la silla. He sido de los que ha estado en el chupinazo, incluso desde la Plaza Vieja, por cierto. Déjame hacer una reivindicación, que no soy el único. Hay gente que todavía opina que debieran de ser los chupinazos desde donde tienen que ser, desde el balcón del Ayuntamiento de Tudela, ¿no? Como son en otros sitios. Pero vamos, esto es una alternativa, me parece bien la opción y tampoco es cuestión de enfrascarnos en qué es mejor y qué es peor, ¿no? Pero bueno, como decíamos, yo he vivido los chupinazos y pone la carne gallina todo, ¿no? O sea, al margen de que, bueno, esto es una moda, hay que aceptarlo, la nuestra fue diferente y ya está. ¿Tú recuerdas, Luis, los chupinazos desde el balcón de la Casa Consistorial? Sí, sí, claro, muchísimo. La Plaza Vieja tenía lo que tienen los cascos históricos, ¿no? Las estrecheces. Para estar, nunca mejor dicho, codo con codo. Y luego la salida de allí era mundial. La salida con la charanga tocando por la calle era mundial, porque con quien ibas te perdías, indudablemente. Salías cuando podías. Allí sí que no había prisa para decir, oye, no, es que a la 1 tenemos que estar en la Plaza Nueva o programado de alguna forma. No, para nada, para nada. Era cuando se pudiera y como marcara el hito de la fiesta. Bueno, pues como vemos, esta Plaza de los Fueros, donde se realiza ya desde hace unos años este cohete, que nos gusta llamarlo así en Tudela. El cohete, sí. Curiosamente, sí. Hay gente que le llama chupinazo, pues el cohete, como antiguamente, pero es el cohete, el 24 el cohete. También nuestros compañeros de otros medios de comunicación que están ya preparados tomando posiciones allí junto al lugar donde Fernando Inaga va a lanzar el chupinazo, y allí precisamente se encuentra nuestra compañera Lourdes Biurrun. Lourdes, ¿estás cogiendo ya posiciones en el balcón de la plaza de la Casa del Reloj? Me he tenido que salir fuera un poquito, Merche, así está bien porque hemos tomado un poquito el aire para ver en directo ese ambiente que decíamos que casi se huele hasta aquí. Y este mismo balcón en el que estamos, como veis, se están colocando ya los timbaleros porque quedan apenas 20 minutos para ese cohete. Desde aquí prácticamente olemos, como decimos, el ambiente de la gente que está aquí en la calle, esa gente de amarillo totalmente. No sé quién ha salido de blanco de casa, ya no se les puede distinguir. La plaza llenándose poco a poco, eso sí, un poquito más atrás, mejor ambiente, la gente muchísimo más tranquila, y nosotros, como decimos, vamos a seguir dentro de la Casa del Reloj con todos los protagonistas para contarnos en directo este cohete que ya va a comenzar dentro de apenas 20 minutos, así que estaremos pendientes desde aquí, desde la Casa del Reloj. Muy bien, gracias, Lourdes. Bueno, en ese plano que nos acaban de mostrar, que nos están mostrando nuestros compañeros, parece que está la Plaza de los Fueros ya a rebosar, parece que ya no cabe nadie, pero aún hay sitio. Empieza el vello de punta, sí. Bueno, hay sitio delante de los toros, ya ves, o sea,